Bueno, pues son casi las 7:30. Hoy empieza mi día. Un día especial porque hoy vamos a celebrar que somos ya 20.000 suscriptores. Así que en el día de hoy me he propuesto que me vais a tener que seguir sin tener ningún tipo de elección. Hoy vas a estar conmigo todo el día. Voy a enseñarte qué hago más o menos en un día normal. Porque así respondo a gran parte de las peticiones. Unos me dijisteis que para el especial hiciera un setup, así que lo vais a ver ahora. Y otros me dijisteis que hiciera un 50 cosas sobre mí, y creo que esto va a responder bastante. Así que nada, os digo el plan rápido para que lo vayáis sabiendo. Siento mi voz, pero es que me acabo de despertar literal hace 5 minutos. Y ahora toca estudiar un poco, porque sabéis que estoy en una época de exámenes. Y aunque no me gusta estudiar temprano porque tengo sueño, hoy hay que hacerlo porque no podré estudiar por la noche, ya que es viernes. Y después de estudiar haré una pequeña pausa para desayunar y ya os contaré cosas. Así que nada, nos vemos. Bueno, pues os presento una faceta bastante frecuente en mi vida, que la veréis este día, que es mi buena suerte. Quería hacer yo aquí un time-lapse súper bonito, amaneciendo, con las nubes pasando y tal, y bueno, está nublado. Mira, ven, mira. Mira. Qué número tan chulo. 20.020. Como recordándote, oye, que tienes 20.000, mira. 20 y 20. En fin, son ya y 32, ¿vale? Se puede ver ahí perfectamente. He estudiado cerca de una hora. Así que vamos a desayunar, como dije antes. Pero muchos me dijisteis, bueno, muchos no, algunos me dijisteis, Manu, ¿por qué no haces un setup? Pues entiendo que mi setup son dos lugares, donde edito mis vídeos y donde los grabo. Así que empezamos con donde los edito, que es mi cuarto. Más tarde que una entrada triunfal, ¿vale? San san. Estoy aquí en mi cuarto. Duermo en esta cama, que se convierte más o menos en un sofá. Más o menos, ¿vale? Se nota que la he hecho yo porque está un poco arrugada, pero no lo tengáis en cuenta, no soy muy experto en ello. Y aquí se convierte en una especie de sofá porque tengo este pedazo de televisión, que es una locura que veremos más adelante y que ya os contaré cositas, porque está muy guay. Y aquí es donde hago. Mira, se ha suscrito alguien ahora. Mira, 21. ¿A qué hora ha sido? A las 8:33, un poquito más tarde, ¿no? ¿Enfocas cámara, por favor? Pues bienvenido, crack. Y aquí es donde lo hago, estoy en mi ordenador, que está aquí abajo, ¿vale? Y bueno, estas luces son unos LEDs, ¿vale? Que puse, que están ahora mismo en la misma intensidad. Vamos a probar al máximo. Y cuestan 20 euros y están súper chulos. ¿Cómo queda esto? Mola, ¿eh? Y cuando no hay luz, buah, flipáis cómo se ve esto. Pero bueno, voy a coger el trípode. Y vamos a lo que es. Uy, perdón, perdón, lo cargo todo. A desayunar. Esta es mi humilde cocina. Y ahora voy a preparar un rico y nutriente desayuno. ¿En qué consiste mi desayuno? Pues como nadie me ha preguntado esto, y durante el día responderé preguntas que nadie me ha hecho, pero me dijisteis, haz un 50 cosas sobre mí. Y bueno, pues esto combina cositas, ¿no? Que me he perdido. Leche. Sin lactosa, ¿por qué? Porque mi madre no puede beber lactosa. Y no vamos a comprar aquí 3.000 leches, ¿sabes? Así que. Además, está buena. Me gusta, la verdad. Y esto de aquí, ¿vale? Supongo que. Es que no estoy seguro si se llama igual en todos lados. Pero es caballa, ¿vale? Es un tipo de pescado en conserva. Parecido. A ver, parecido, no me matéis por esto, ¿no? Pero si no sabéis lo que es, porque vuestro país no lo hay o porque se llama distinto, es, digamos, parecido al atún, se podría decir, aunque más fino, no sé. No sé cómo explicarlo, así que me callo ya y punto. Así que voy a coger un pequeño tenedor y me voy a servir dos buenos filetillos de caballa. Y como digo, no suelo tener mucho tiempo, pero hoy que sí lo tengo, voy a aprovechar y voy a enseñar. Voy a ver un vídeo en YouTube, en la televisión que tenemos ahí, os cuento más cosas. Y voy a decir quién es, a día de hoy, posiblemente mi youtuber favorito, por si os interesa.
¡Hala! Y aquí tenemos a nuestro amigo YouTube. Y como antes he dicho, voy a ver cuál es a día de hoy mi youtuber favorito. Y puedo decir sin duda que últimamente, en los últimos, las últimas semanas, incluso meses, está siendo este. Casey Neistat. Sé que habéis escuchado hablar de él bastante tiempo, pero es que últimamente me encanta. Así que mientras desayuno, me voy a ver el vídeo que me toca hoy, porque no voy al día, porque se me pasó y tal. Y voy por el de Megablog is finally here. Pues dura 21 minutos, no sé si se ve entero, pero bueno. Y lo hacemos así, mira, mira, mira. A ver, no, anuncios no, anuncios no, por favor, que. Y lo más guay de aquí es que ahora hacemos así. Dios, qué locura. De hecho, me gusta tanto que, como voy a hacer un vlog hoy y eres experto en vlogs, pretendo que sea parecido a uno suyo. Decidme que me he copiado, me da igual, porque si me voy a copiar de alguien que sabe el mejor, y aquí lo tenemos. Y si os preguntáis cuál es esta televisión, que quizás alguno me lo pregunta, no sé el modelo, es de Philips, ¿vale? Es quien lo hace. Y el tema es que yo, ¿vale? Este cuarto en el que estoy ahora mismo, no se me ve nada, ¿no? No se me ve nada. El cuarto en el que estoy ahora mismo es nuevo. Entonces, quería una televisión para poder jugar yo a Nintendo Switch, sobre todo porque me la compré, ¿no? Como sabréis mucho. ¿Qué pasa? Que para sacar el máximo partido quería una televisión grande, que fuera mínimo Full HD y que tuviera también 60 Hz para sacarle el máximo partido a este aparatillo. ¿Y qué pasa? Que todas rondaban los 280, 300 euros y dije, bueno, pues haré el gasto y me la compraré. Pero en la misma página web, en PC Componentes, que si queréis ver esta televisión, os dejo el link en la descripción, esta televisión 4K Smart TV y todo ese rollo costaba únicamente 60 euros más, costaba 385 euros. Y digo, tío, es que merece la pena. Y me gasté, ahorré un poquito más, me lo gasté, pero este televisor es increíble. Y ahora disfrutemos de un poquito de Casey Neistat. Bueno, lo voy a ver yo solo porque seguramente si os lo pongo en vídeo me pongan un strike con el copyright bastante importante. Son ahora mismo las 9 y 2 minutos, ¿vale? 9 y 2 minutos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues básicamente voy a ir al gimnasio, ¿vale? Después, cuando pase una media hora, a las 9 y media, me iré al gimnasio, puede que un poquito más tarde para bajar un poquito el desayuno. Y después lo que voy a hacer es ir a clase, a hacer la práctica y voy a intentar grabarlo para que sepáis más o menos qué estudio. Bueno, pues como os dije, ahora vamos al gimnasio. Y vamos a salir a las 9 y media y son ya menos cuarto, pero no pasa nada. Y ahora, mientras vamos a por la bici, voy a enseñaros una cosa que quizás os haga ilusión y os guste, o quizás no, pero yo supongo que sí. Y es que estamos bajando a donde tengo la bici, que casualmente también es donde grabo los vídeos. Aquí es donde grabo los vídeos. Me habéis preguntado, ¿qué dónde grabo? Pues es esto, mira, lo voy a enseñar bien. Bajando por esas escaleras, llegamos aquí. Aquí hago yo mis vídeos. Tengo este pedazo de foco, estas dos luces para iluminarme bien, más o menos. El trípode de donde grabo se ve mal, pero es que aquí tiene mucha luz. Pero mola, ¿eh? Aquí es donde grabo. Y esta es mi bici. Una bici normal y corriente, ¿sabes? Que me compré de segunda mano para ir a clase y me ha sorprendido porque es una auténtica locura. Así que nada, eso de que digo yo muchas veces de yo utilizo mucho la bici para ir a todos lados, no era broma, es verdad. Así que hoy lo veréis, que estaré todo el día en la bici. Y nada, vámonos. ¿Cómo habéis llegado tan rápido? Qué gracioso eres. Humorista profesional. Sí, la puerta está genial. Y antes de irnos, vamos a despedirnos del pequeño de la casa. Que algunos sabéis que tengo, pero otros no. Capiola, tienes esto una pocilga, tío. Tengo que lavarte. No me da tiempo ahora, pero tío. Está bien de comida y de agua, ¿no? Sí. Bueno. Pues hasta luego. Hasta luego, pequeñín. Hala, ya conoces a mi mascota, es un conejo. Macho. Pues ahora nos cogemos la mochilita.
Y nos vamos. Pues ya estamos aquí, hemos llegado al gimnasio, acabo de dejar la bici justo aquí, ¿vale? Y vamos a ir entrando, llego muy tarde porque tengo que estar a las 11:30 en clase, en la facultad, y son las 10:27, se ha quedado una hora y tengo que entrenar, que son entre 1:10 más o menos, me tengo que duchar y llegar, o sea que a las 11 tengo que estar fuera de aquí. No soy un buen peluquero, no. Necesitaba ese agua, pero a tope. Y nada, salimos del gimnasio un poquito tarde. Bueno, pues os explico lo que vamos a hacer ahora mismo. Estamos ya en el parking, vamos a por la bici que está justo allí. Allí, ¿vale? Que lo vais a ver ahora. Me duele el brazo derecho de aguantar a la cámara, tío, estoy súper cansado. Venga, me parece mejor. Vamos a clase porque tenemos que hacer una práctica para una asignatura que se llama, no sé, creo que es realización, creo que es que el profesor, antes era el profesor y no me acuerdo bien cuál es, la confundo, ¿no? Pero esta sería, en teoría, es realización. Y tenemos que estar allí a las 11:30, soy 20, no voy a llegar en 10 minutos, está claro que no voy a llegar, no me da tiempo. Pero hacemos lo que podemos y por lo menos estamos en camino, pero joder cómo me he peinado, voy a salir desde la calle. Voy con un coche. El fin de Tecnofón Pro. Pues nada, nos vemos ya allí cuando lleguemos. Fijaos en lo que hay a solamente 5 minutos andando del gimnasio. Un Burger King. Esto es para la leche, esto es para la leche. Y esto de aquí es mi facultad, donde estudio. No sé si sabéis que mi facultad tiene un contrato súper exclusivo con Apple, y nos da iPhones para porterillos de la bici. Mira, iPhone, ahí ves, iPhone. Literal, ¿eh? ¿Y cómo se entra, diréis? Pues con este pedazo de tarjetita, vamos a sacarla, que cuesta la vida, Universidad de Sevilla. Mira qué chaval más guapo han puesto la foto. ¿Quién será ese? ¿Quién será ese con 5 años menos? Yo. Bueno, pues, así, te lo lee y se abre. ¡Tecnofón! ¿Queréis salir en el blog especial 20.000 sí. suscriptores de Tecnofón Pro? Qué feos son todos.
Mano guapetón, mano guapetón. ¿Sabes lo que sale en mi blog? ¿En tu blog? ¿Qué estás haciendo? ¿Con B o con V? Con las dos cosas. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame un blog. Hasta luego. Grábame, grábame. ¿Qué estás haciendo? Vale. Hola, me llamo Gonzalo, tengo 21 años y vengo a contar mi historia. Gente del canal de Manu, esta es vuestra cinta. No he comido nada desde que habéis visto esta mañana el desayuno que me he hecho, no he comido nada. He ido al gimnasio, vengo de clase y tengo un hambre. Me comí el móvil ahora mismo. Me lo meto en la boca de verdad, que es lo peor. Que me lo meto en la boca de verdad, ¿sabes qué asco? Espérate que lo limpio un poco. Ahora sí, hacemos un descansito porque tengo un hambre. Estoy sudando que no veas. Uf. Tengo un hambre increíble. Y después de esto, vamos a ir a hacer más ejercicio, pero en plan, para jugar a un juego que yo qué sé, tampoco es que sea muy interesante grabar, pero tenía muchas ganas de volver a jugarlo porque hacía como un mes que no iba, que ya tenía lo que ir, no tengáis impaciencia, para pasar en unos segundos. Y poco más, ahora que estáis en esta parte del vídeo, que supongo que es como la mitad, ¿qué os parece? ¿Os gusta cómo lo estoy haciendo? ¿Os gustaría que hiciera más? Más, mucho no voy a hacer, igual uno al mes o cada 2 meses o en verano hago uno especial. No sé, pero ¿qué pensáis? En ese momento, ponen en los comentarios qué pensáis. Y si no le has dado like y te está gustando, ¿a qué esperas, amigo? Un buen like, hombre, un buen like. Vale, a ver, vale. Son las 4 y 20 de la tarde. Yo iba a dormir, iba a descansar porque la mañana de hoy ha sido flipante. Y después, a las 5, iba con mis amigos, como dije antes, había quedado con ellos, para hacer lo que dije que iba a hacer, ¿vale? Que ya lo veréis. ¿Qué pasa? Que me avisa otro amigo mío que no tiene nada que ver con ellos y me dice: Manu, ha llegado. Y yo, ¿cómo que ha llegado? Ha llegado. El chaval se compró un smartphone esta misma semana y se esperaba para la semana siguiente. Y ese smartphone ha sido hoy. No quiero decir nada, pero si me voy a mover a esta hora, para ir a grabar el unboxing, creedme que es un smartphone pepino. O sea, creedme que el smartphone de hoy es el mejor que ha pasado por el canal. Aquí tenemos a nuestro amigo Fiti. Fiti. Por tu atuendo. ¿A dónde vamos? Voy deportista. ¿Pero a dónde vamos? A jugar fútbol. A jugar al fútbol. Pues esa es la sorpresa que tenía. Dale por el anterior.
Vamos a echarnos un partidazo entre amigos. Hostia, mira esto, tío. ¿Dónde metió el cable de los cascos? ¿Ves toda esta gente? Todo preparadita, todo buena aquí. ¿Están los equipos algunos? Pues no. Pues lo reviento porque soy el dios del fútbol. Lo sepáis. Mira, mete unos golazos. Que vaya a flipar. En verdad no, pero no. Pero sí. Bueno, pues bastantes horas después de terminar el partido, que fue la última vez que nos vimos, acabo el vlog aquí donde lo empecé, en mi cuarto, y decir que después del partido, que por cierto ganamos, mis padres se iban este fin de semana fuera, así que aproveché para comprar un par de cosas y venir con mis amigos a mi casa y pasar un rato agradable, que muchos ya sabréis porque lo hice en el directo de ayer, si me da tiempo subir hoy el vlog. Enhorabuena por los 20k sub. Gracias. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué! ¡Wow! Pero haz suma a ese chaval, haz suma a ese chaval, por favor. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Qué hace ese hombre ahí, subido? Hazle zoom a él, por favor. Alguien me lo explique porque yo de momento no lo estoy entendiendo. Mi youtuber favorito es Willy Ren. Así que sabréis lo que pasó y poco después de acabar con el directo, sobre las 11 o así, cenamos, tuvimos un rato bastante bueno. Y a las 2 o así ya pues nos fuimos. Y hoy ya es sábado, a las 3 y media, me he despertado hace un ratillo, he estado estudiando otra vez. Y poquito más, decir que ha sido un día muy divertido el de hoy, sobre todo muy cansado, estoy reventadísimo. Y eso que he dormido bastante. Pero que no sé, me ha gustado. Espero hacerle un buen montaje y que me dé tiempo a hacerlo porque me voy a poner ya. Y pretendo tenerlo para hoy por la noche, como muy tarde para el domingo. Y nada, que si os ha gustado, si el montaje me ha quedado chulo, espero que os guste, ¿vale? Porque creo que puede quedar muy bien. Y que si os ha gustado, podría hacerlo más. De hecho, tengo el canal de Salte Manu Show, que si queréis ver, os dejo por aquí. Debería estar, ¿es aquí o aquí? No me acuerdo, estoy desorientado. Diría que es aquí, sí, aquí en esta esquina, creo. Y lo que iba a decir es que ahí en ese canal podría subir más vlogs si os ha gustado como os hago y tal. Así que nada, hasta aquí el vídeo y antes de terminarlo, como siempre, daros a todos las gracias porque somos ya 20.000 suscriptores. Sois 20.000 personas que me veis y es que no os imagináis la de gente que es eso. Y lo increíblemente sorprendente que esto es. Así que nada, con mi cara de reventado y mi voz de muerto de verdad, nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós.